Seguimos en esta tarde fantástica de día a día, momento de informe periodístico de Valeria Milman, porque hasta el 7 de este mes se desarrolla en nuestro país la Semana de la Lactancia Materna. Bienvenida, Vale, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Qué muy linda bien. Que estás. Igualmente, muy elegante, como siempre. Porque queremos saber de los beneficios que tiene la lactancia, quienes somos mamás, ya hemos aprendido afortunadamente de esto. Queremos saber qué tanto nos brindan el sistema de salud para tener conocimiento de cómo aplicarla, porque mamás primerizas muchas veces no tenés la información indicada, pero justamente en base a todo esto que se te puede generar si sos futura mamá, si sos mamá reciente, justamente Vale lo va a comenzar a describir a través de este informe. Adelante, Vale. Bueno, tenemos una invitada de lujo, Rocío Abella, que ella es asesora en lactancia, del Instituto Uruguayo de Lactancia Materna también, que está acá con nosotros para, bueno, ahondar un poquito más sobre esto. Pero qué importante, como decías vos, es la nutrición los primeros 2 años de vida de los bebés y de los niños. Y la lactancia materna es la oportunidad única para que reciban, bueno, todo el aspecto inmunológico y nutricional y los beneficios que esto conlleva, como vos decías, Ro. Hoy les traigo información sobre la última encuesta nacional de lactancia, prácticas de alimentación y anemia menores de 24 meses. Los últimos datos son de 2020, que son los datos oficiales del Ministerio de Salud Pública. Así que vamos a empezar con las infografías que tanto nos gustan y que miren qué bellas que quedaron. Los resultados de este estudio muestran que en los primeros 2 días de vida, el 88,5% de los niños inició la lactancia materna. De ese porcentaje, el 57,2% lo hizo dentro de la primera hora de vida. Por otra parte, el 44,5% de los niños recibió preparado para lactante o complemento, como lo llamamos en la jerga así como más interna y médica también, durante el periodo de internación, esos días que uno tiene al niño, al bebé, y bueno, y está allí internado, no importa si es cesárea o parto natural, y un 25,5% de los niños recibieron la indicación de seguir con este tipo de preparado luego de irse a la casa de alta, ¿verdad? Sí. Y este dato interesante, la tasa de lactancia materna exclusiva en niños menores de 6 meses es de 57,4%. Esto es a nivel país. Bueno, y otro dato no menor que sería interesante conocer a través del informe es qué porcentaje, en este caso, de promedio de edad de los bebés tienen lactancia materna como exclusiva. Siempre el pediatra te va a indicar que hay un periodo de tiempo determinado del bebé que sería excelente, sería lo ideal, no sucede siempre, de que el bebé tenga solo la lactancia materna como alimento. ¿Qué pasa en estos casos? Bueno, hasta los primeros 6 meses de vida, que es lo que recomiendan, obviamente UNICEF dice que lo ideal sería hasta los 2 años del niño bebé, pero bueno, esto es según cada madre también, pero hasta los 6 meses el 43,4% de los niños continúa alimentándose con lactancia materna exclusiva, LME, como lo vemos ahí. Después el 74,7% de esos niños a los 12 meses de edad todavía estaban recibiendo esa leche materna exclusiva y a los 23 meses lo hacía el 55,6% de los niños. Con respecto al destete, que es algo también que a veces preocupa a las mamás, ¿verdad? Uh-huh. No tanto las primerizas, pero también las que tienen más de un hijo. Qué doloroso. Sí, ¿en qué momento? Porque puede ser que el niño elija destetarse solo o no, o que una quiera hacerlo después de determinado tiempo y a veces cuesta y no sabemos cómo hacer. Exacto. Bueno, se encuestó a las madres también en este informe. Dice que el motivo principal de las mamás de esos niños fue que la cantidad de leche no era insuficiente. Ahí vemos un 44,3%. Después, otro tanto se refirió a que el bebé no succionaba bien, un 15,3%. Y después un 12,8% vinculado al trabajo de la madre, que a veces sucede, a muchas nos ha pasado, de que empezás a trabajar y el niño, como recibe una mamadera, un biberón o de leche ordeñada de la mamá o no, o de repente con preparado de lactante, ¿qué pasa? Después a veces no quiere recibir más pecho. Que bueno, es todo un tema también para analizar. Bueno, y hablábamos de los contextos, ¿no? Algo sumamente importante porque una mamá que ha tenido recientemente su bebé debe reintegrarse a trabajar, la lactancia continúa. Lo mismo si sos estudiante, sos mamá reciente, tenés que ordeñarte para poder proveer de alimento a tu bebé. ¿Qué pasa en estos casos con respecto a las salas de lactancia en el trabajo, en lugares, en puestos laborales y también en lo que tiene que ver con el estudio? ¿Qué pasa aquí en nuestro país? En BTV tuvimos una sala de lactancia, vale decirlo también. Así es. Es válido. Es que por ley, los lugares con más de 50 personas y 20 mujeres, o sea, de esas 50, 20 son mujeres, tienen que tener una sala de lactancia para proporcionar las condiciones adecuadas para que esa mamá pueda extraer su leche para después podérsela dar a su bebé. Entonces, según esta encuesta, el estado de situación de esa disponibilidad de las salas fue que
de un 24,1% de las madres que trabajan mencionó que contaba con una sala de lactancia en su trabajo, como vos decías, y un 62,6% de esa población relató que recibió apoyo siempre para usarla, porque también es eso, que el empleador o el jefe a cargo te dé el espacio para poder tomarte ese rato para poder ordeñarte también. Totalmente. Y en cuanto a los centros de estudio, un 22% afirmó que contaba con sala de lactancia en los centros de estudio y un 68% que recibió ese apoyo para poder hacerlo también. Correcto. Bueno, es momento de recibir a nuestra querida invitada del día de hoy. Hablábamos de ella hace unos instantes nada más. Rocío Abella, bienvenida. Vamos a decir que ella es coordinadora académica del Instituto Uruguayo de Lactancia Materna. Además, es asesora en lactancia. Y un tema no menor, ¿y saben por qué? Porque después a lo largo de la entrevista ustedes van a saber cuál es el motivo de esta presentación en particular. Es intérprete de lengua de señas. Vamos a abordarlo también aquí. Bienvenida, Rocío. Un placer que estés en día a día. Gracias a ustedes. Hemos hablado a lo largo de este informe de la importancia de la lactancia, pero queremos, por favor, que tú como profesional nos indiques qué tan vital es esto para el desarrollo del bebé. Bueno, lo que dijeron ustedes estuvo muy, muy bien, muy acertado. Es como dijeron, es muy importante la lactancia materna para varias personas. Primero que nada, para el bebé, es el alimento que está diseñado justamente naturalmente, fisiológicamente, lo más completo que puede recibir, lo mejor que puede recibir el bebé, desde el punto de vista nutricional, desde lo inmunológico, también desde el vínculo, el apego, ¿no? Y y un montón de cosas más, si bien obviamente no es la única forma de vincularse con el bebé, ya per se es una muy buena herramienta. Después también para la mamá están demostrados, bueno, cáncer de disminución, ¿no? El porcentaje de incidencia de cáncer de ovario, de cáncer de mama, por supuesto que también ayuda a la recuperación tras el parto. Y bueno, al bienestar, ¿verdad? Por todas las hormonas que están implicadas en el proceso. Y bueno, si podemos seguir creciendo, sacando estas capas, también podemos ir más allá, la economía familiar, tampoco, también para el medio ambiente, ¿verdad? A nivel de no hay residuos, no hay contaminación al fabricar. También podemos ir a nivel organizacional, las mujeres que amamantan sus hijos tienen menor porcentaje de enfermedades, entonces son personas que se ausentan menos en el trabajo, tienen mayor producción, o sea, en realidad los beneficios los podemos atravesar desde muchas perspectivas. Bueno, a propósito de esto mencionabas con un contexto muy importante, ¿qué pasa con el personal de la salud? Porque hace unos días nada más se lanzaba un manual a propósito de lactancia materna. ¿Qué tan preparados están en nuestro país particularmente para asistir a las madres primerizas o quienes simplemente están dando justamente a sus bebés lactancia porque lo tienen, por ejemplo, como alimento exclusivo? ¿Qué pasa con ese personal? ¿Están listos para asistirnos? Es correcto, se lanzó el manual, creo que es un muy buen aporte para lo que es el personal de salud. Es verdad que, bueno, nosotros desde el instituto, uno de los objetivos que tiene el instituto es justamente homogeneizar el conocimiento a los profesionales y técnicos de la salud. Es de hecho uno de los pilares por los cuales se creó el Instituto Uruguayo de Lactancia Materna en 2014. A veces hay como mucha heterogeneidad en los conocimientos, hay profesionales que se actualizan, nosotros contamos con un montón de profesionales dentro de la currícula de estudiantes que buscan actualizar, pero bueno, nada, seguimos trabajando, cada persona de la salud que viene, cada profesional y técnico que se actualiza es un granito de arena que nosotros humildemente estamos aportando, ¿no?, a la sociedad, es muy importante. Importantísimo, más que granito de arena, yo creo que es mucho más. Vale, adelante. Sí, un poco lo que decía Rosario recién, las instituciones cumplen con las buenas prácticas de alimentación del lactante, o sea, esto está incluido dentro de las normativas del Ministerio de Salud Pública, pero ¿consideras que tanto públicas como privadas cumplen con esas buenas prácticas? Bueno, hay de todo y siempre, como te mencioné, atraviesan un montón de factores culturales, sociales y de momentáneas del momento, digamos, ¿no? Porque, por ejemplo, traigo lo que fue la pandemia, fue sin dudas un desafío a nivel de salud y, bueno, en ese momento quizás las mujeres que recién habían tenido sus bebés, ahí capaz que hubo, fue un factor cultural y social muy importante, claro, aparte de médico, ¿no? Es una situación de emergencia. Entonces, allí capaz que, necesitaban más apoyo y no fue posible, por supuesto que la situación lo ameritaba. Depende mucho de los lugares, hay hospitales que tienen y mutualistas que tienen más como la bandera de la lactancia, también depende mucho de los profesionales. Allí están las mujeres, pero bueno, hoy en día con las redes sociales y la información, el trabajo que hacen ustedes como periodistas, ¿no?, uno puede llegar a difundir la información para que cada vez más mujeres y familias puedan tomar decisiones informadas, conscientes, ¿no?, claro, responsables. A lo largo de la vida de un bebé también muchas veces nos enfrentamos a la imposibilidad de que el niño consuma leche materna exclusivamente. Hay
justamente entra en el terreno el suplemento, que las mamás no queremos que eso suceda. Pero te toca, a mí me tocó, con mi niña de 7 meses, pero quiero saber qué tanto se abusa de este recurso a la hora de no poder dar el alimento exclusivo a través de la leche materna a tu niño o niña. Bueno, bien, como los datos que tenemos son estos de la encuesta que mencionaba Valeria, es del 2020, sería muy interesante poder tener una encuesta actualizada, incluso... A nivel personal, esto es un comentario personal, estoy segura que la incidencia de la pandemia debe haber subido ese porcentaje de utilización de preparado para lactante, porque bueno, por razones de esto de la distancia no se podía de repente uno acompañar a las mamás como hubiera querido, y estoy segura que tiene que haber aumentado esa cifra, pero bueno, esto es muy variable, depende de la información con la que cuente la mujer en el momento. La lactancia no solamente implica hechos biológicos o anatómicos, está atravesada por factores psicológicos de la mujer, de la familia. Sociales, culturales, organizacionales a nivel de empresa. Y justamente ahí, ustedes capaz que saben que en la Semana Mundial de la Lactancia Materna, la WABA, por las siglas en inglés, World Alliance for Breastfeeding Action, pone un lema que cada año, bueno, trata de poner el énfasis en algo determinado de la lactancia. Este año, 2023, el lema es facilitar la lactancia materna, poniendo el foco en las madres y los padres que trabajan. Entonces, porque el trabajo también es uno de los factores que incide en esto de sostener la lactancia, ¿no? Bueno, vayamos por el otro capítulo dentro de la vida, ¿vale? De Rocío, por favor, que nos queda poco tiempo, me parece de suma importancia traerlo a esta mesa. Sí, bueno, tu rol como intérprete de lengua de señas, si has podido trabajar con madres sordas, y es distinto el vínculo en cuanto a la lactancia, justamente estamos hablando de esto, con el bebé. Bueno, a nivel personal no he trabajado específicamente con lactancia y madres sordas, digamos, como mi vasta experiencia en realidad tiene más que ver con mujeres oyentes, pero lógicamente por este otro perfil tengo contacto con mujeres sordas. Más o menos el comportamiento es el mismo que en las oyentes. Hay mujeres sordas que tienen dificultades para amamantar y otras que no. La diferencia, que es lo que más preocupa, es el acceso a la información. Porque hoy en día, bueno, no todo el material está en lengua de señas y no todos los profesionales de la salud, por supuesto, tienen capacitación en lengua de señas o, más que nada, de repente, en sensibilización y de conocer cómo piensa una persona sorda y, bueno, cuáles son los valores culturales, porque es una cultura, una subcultura dentro de la cultura uruguaya, digamos, ¿no? ¿Consideras que hay un debe ahí de parte de justamente el personal de salud, de las autoridades? Vamos a hablar porque, obviamente, comienza desde un mandato oficial. Hay cosas que aún están faltando como políticas para que esto pueda suceder. Hoy en día está como más visibilizado, ¿no? En los informativos, y eso ya estamos con el recuadro, con la intérprete allí abajo. Podría ser más grande en algunos casos, ellos lo que reclaman es eso. Y también reclaman, reclaman, sí, que falta apoyo. Se están dando pasos. Ahí está, Sin duda, mucho trabajo para recorrer. Bien. Bueno, Rocío, ha sido un gusto tenerte en Día a Día. Muchas gracias por la visita. Vale, gracias por traer el informe a este programa, siempre interesantes. Las despido a las dos. Gracias. Y es momento de hacer una pausa en Día a Día. Ya seguimos disfrutando la tarde juntos, junto a vos, siempre. Bueno.